bien, yo soy Eric Caballero Campos y en esta colección escribo sobre la contrarrevolución de 1811. Muy usual es pensar que la independencia en Paraguay siempre fue muy fácil y que ya prácticamente el 15 de mayo de 1811 el Paraguay ya era independiente totalmente y que no hubo reacciones por parte de los sectores que habían perdido el poder. En este caso, el libro trata sobre la conspiración que comenzaron a organizar los españolistas con el propósito de reponer en el cargo a Bernardo de Velasco junto con dos españolistas, Juan Bautista Char y el coronel José Antonio Zavala y Delgadillo. Este plan tenía como propósito, con 200 hombres armados más otros hombres reclutados en los valles de Pirayú y en la zona de Cumbarití, en Villeta, asaltar el cuartel y derrocar a la Junta Superior Gubernativa. Lo más interesante del proceso de organización es que ellos juntaron más o menos unos 2.000 pesos, que era un monto importante de dinero, con el propósito de ir sobornando a las tropas que eran leales a la Junta Superior Gubernativa. Además de eso, el propósito del plan de estos conspiradores era el de, una vez derrocada la Junta, ejecutar a los principales miembros de la Junta y a todos sus partidarios, deportarlos a Montevideo para que de esa forma el virrey Elio, que se encontraba en esa ciudad, los procese y los juzgue por traidores al rey. El plan va a ser descubierto por distintas vías y eso es lo más peculiar que se trata en este libro, porque generalmente los historiadores que se refirieron a esta conspiración se refirieron como una conspiración prácticamente insignificante. En otros casos hubo versiones de que fue incluso organizada desde la propia Junta para saber quiénes eran los españolistas o quiénes eran sus desafectos. En otra de las versiones se habla de que fue el propio Francia el que hizo esto con el propósito de demostrar su magnanimidad porque evitó que sean fusilados muchos de los involucrados. Pero en realidad lo que se nota es que efectivamente la conspiración sí existió. Se descubre a partir de varios informantes que reportan al presidente de la Junta Superior Gubernativa, que era Fulgencio Yegros, tanto desde Cumbarití, desde Pirayú e incluso desde la propia Asunción, donde varios de los que denuncian fueron contactados por los conspiradores a los efectos de que se les unan en esta aventura. El proceso judicial duró más o menos unos 2 años, a los cuales nos referimos en el libro, y finalmente los responsables de la conspiración no fueron ejecutados, sino que ellos se mantuvieron en la cárcel más o menos hasta 1813. Fueron condenados a pagar unas fuertes sumas de dinero como multa, dinero que fue usado para la construcción del muro de defensa de la ciudad para evitar los desmoronamientos por los raudales, que iba más o menos desde la catedral hasta el actual Congreso Nacional. O sea, ese fue el castigo que recibieron. Algunos de ellos incluso fallecieron durante el proceso debido a problemas de salud, ¿verdad? Las condiciones de la cárcel no eran de las mejores, pero la mayoría de ellos salieron todos liberados, indultados por el gobierno, con el compromiso de hacer un nuevo emolumento, o sea, una nueva contribución a la defensa nacional. El argumento de ellos para lograr finalmente su libertad era de que ellos eran buenos y fieles vasallos del rey y que lo que ellos buscaban era solamente la gloria para la patria. En esta conspiración de 1811, lo que nos lleva es a entender las dificultades que tuvieron los próceres del Paraguay para ir consolidando un proyecto político luego de que el país formara parte de una monarquía por más de 200 años. Entonces, no era fácil el camino que tenían que recorrer, y ya prácticamente a los 3 meses de estar ejerciendo el gobierno, se encuentran con una conspiración que estaba moviendo todos los hilos de la élite comercial peninsular con el propósito de deponerlos. Entonces, con esta contribución de la colección Conspiraciones y Política, lo que se busca es demostrar efectivamente cómo el ejercicio del poder se encuentra permanentemente con adversarios que utilizan cualquier tipo de recursos para lograr ese objetivo, ese preciado premio que significa derrocar al adversario y quedarse con el poder, en este caso, de la naciente República Paraguaya.